Los narcotraficantes tuvieron que salir huyendo. Dejaron la embarcación abandonada en la orilla, sin tiempo en esta ocasión para descargar esos paquetes verdes, 10 fardos de hachís, y todo gracias a la llamada de un bañista que alertó a las autoridades de lo que estaba ocurriendo en esta playa de Marbella. La colaboración ciudadana, que fue la que alertó a Policía Nacional en este caso, de que en una de las playas de Marbella estaban alejando en ese momento desde una embarcación hasta la orilla pues una serie de fardos. Uno de los narcotraficantes se escondió en estos matorrales, donde fue interceptado poco después. La gente se dice, ¿qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Porque hay tantos helicópteros. En la operación, otros 4 hombres han sido detenidos en Málaga y Granada. Almacenaban la droga en este domicilio. En total, casi 2.800 kilos de hachís perfectamente empaquetados. Una playa tan tranquila como este, que aparezca por aquí unos fardos con droga a plena luz del día. Ese día en concreto, pues quizás hubo algo de movimiento de policía. O sea, helicóptero de policía girando todo el rato y ya está. Pero esta no es la primera vez este verano que se produce un desembarco de droga a plena luz del día en una playa. Muy cerca de allí, en la línea de la Concepción, en Cádiz, un videoaficionado pudo grabar esto hace unos días. Y a ver, no creo que esté sacando paquete. A los bañistas atónitos les costaba creer lo que estaban viendo. La Guardia Civil asegura que sigue investigando flecos sobre el desembarco de droga en la playa de Marbella. Aunque haya 5 detenidos, no descarta que en los próximos días puedan ser más.